Empieza Planeta Fútbol, el programa con todo el análisis de nuestra selección, gracias a BetPlay. Apuéstale a tu pasión, autoriza Coljuegos. A todos muy buenas noches. Estamos viviendo las horas previas de este tan esperado duelo frente a la selección brasileña para definir el primer lugar del grupo D de esta Copa América. Tenemos un objetivo muy claro que creo que es ese primer lugar y evitar a la selección uruguaya. El rival es Brasil, que ya suma 4 puntos luego de empatar con Costa Rica, de ganarle bien a Paraguay. Y bueno, nuestra selección ha dejado muy buenas sensaciones. Voy a saludar a mis compañeros, que los extrañé mucho este fin de semana y me alegra verlos, y más cuando nos reúne este tema tan especial que es el de la selección Colombia. Carlos Antonio Vélez desde Miami. Carlos, hola. Lili, ¿qué tal? Muy buenas. Y un saludo también para los contertulios y para todos los televidentes de Win Sport Más. Bueno, ya se está aclarando el panorama, ya hay unas llaves debidamente establecidas. Definitivamente es mucho más duro el sector por el que se va a mover la selección colombiana. El cuadro tiene 2 brazos y un brazo está liderado por Argentina, pero el otro brazo tiene equipos grosos. Tiene a la selección de Colombia, a la selección de Brasil, a la selección de Uruguay. Del otro lado está Argentina y de pronto alguien que pueda por ahí asomarse como posibilidad o sorpresa. Entonces el lado del cuadro que nos correspondió en definitiva es muy cómodo. Yo no sé si eso del brazo de Argentina tiene que ver con el hecho de ser campeón reinante o por ser campeón del mundo, porque tiene a Messi o porque, como siempre ha sucedido, lo han protegido. Y ese es un tema que vamos a tener que tocar aquí, enojoso, fastidioso, harto, porque mañana va a dirigir Valenzuela. Y Valenzuela es un hombre conocido de autos en el fútbol colombiano. Entre otras cosas, a Colombia no le cae bien cada vez que Valenzuela dirige. Empecemos por el último partido que orientó frente a la selección de Argentina, cuando permitió los vejámenes, humillaciones y maltrato del Dibu Martínez hacia los jugadores colombianos. Él muy vivo operó. Estuve ahí, los Carlos. Colombianos se la comieron, correcto, se la comieron, agacharon la cabeza, se vieron humillados y sí, alguna reacción tendríamos que haber dejado en claro, por decirlo de alguna manera, pero el árbitro tiene las herramientas para parar esa sinvergüenzada y no la paró, fue complaciente con el arquero y eso terminó, como ustedes saben, en la clasificación de ellos y la eliminación nuestra. Siempre he sospechado que Argentina intentan ayudarla y no solamente es un tema de sospecha, sino de realidad. Si ustedes hacen una revisión, en los últimos mundiales ha tenido la gracia de que le repitan árbitros. Antiguamente, cuando Grondona manejaba las competencias juveniles, ganaron un montón de torneos de esa índole. Recuerde que en el Campeonato Mundial de Brasil también lo llevaron con el mismo árbitro hasta que pudieron, y así sucesivamente, generalmente los árbitros italianos. Ellos tienen mucho poder, la AFA tiene mucho poder, no se le niega que tienen muy buenos jugadores, que es Argentina, que es ganadora, todo lo que quiera, todas esas bondades, pero siempre tienen ahí, ¿no?, el báculo en dónde apoyarse y en qué apoyarse, y eso en el caso de Argentina. Y recuerdo esas declaraciones lapidarias de Domínguez a Marca antes de la Copa América que ganó Argentina, cuando manifestó que él estaría encantado, encantadísimo de entregarle la Copa América a Messi, como si el fútbol le debiera algo a Messi. No, es cierto que Messi, todo lo que se ha ganado, se lo ha ganado en la cancha, empezando por los honores y el reconocimiento. Pero una autoridad no tiene por qué salir a decir eso, ¿no? Y que se lo gane y se lo entrega, perfecto. Pero exprofeso está como marcando una ruta, un sendero, y lo marcó en el año 2021, lo marcó Domínguez. Y al final eso que él quería hacer y lo manifestó, porque tengo la página de Marca cuando él dio esas declaraciones en España, al final lo concretó, o sea, su sueño se hizo realidad cuando levantó la copa. En el pasado Mundial de Qatar también le dieron su manito, fueron como 5 penas máximas que les pitaron, unas sí, otras no. Lo cierto del caso es que este tema arbitral es complicado. Y miren lo que está Roldán. Roldán está
en una situación muy compleja porque evidentemente sucedieron cosas que no tendrían por qué haber sucedido. Lo que quiero decir, Lili, independiente de lo futbolístico, que tenemos que estar pilas porque el nivel del arbitraje es realmente pobre. Y vea, usted se me adelantó a este tema de Jesús Valenzuela, que es venezolano. La estadística, digamos que no nos favorece mucho, pero yo siento que este es un equipo sin complejo, sin nada, que va a enfrentar a Brasil y ya es de tú a tú. Pero de los últimos 7 partidos que le dirigió Jesús Valenzuela a la Selección Colombia, hablamos de eliminatoria y hablamos también de ese partido al que usted hace referencia en Copa América en Brasil en 2021, le decía que estuve ahí o les contaba que estuve ahí y escuchamos todo lo que pasó y lo vimos todo definitivamente. Solo ganó un partido Colombia de los últimos 7 juegos que dirigió Jesús Valenzuela. Recordamos uno, el amargo 6-1 de la eliminatoria al Mundial de Qatar en el 2022 cuando se va el señor Queiroz. Bueno, pero en ese no tuvo nada que ver. Pero sí recordamos ese 1-1 en Copa América en semifinales, que se va a definición desde el punto penal. Y recientemente le pitó a Colombia aquel Paraguay 0, Colombia 1 de esta eliminatoria, de la actual eliminatoria. Pero yo insisto y quiero pensar, y obviamente esto que usted dice, a lo que hace referencia de lo que ha vivido Wilmar Roldán, que ha sido el blanco de críticas, no solamente de los chilenos que le han hecho memes, se han burlado, le han dicho de todo, pero sí es un tema para tener en cuenta. Y quiero saludar de una vez, antes porque nos estamos extendiendo con esto, pero quiero saludar al profe Juan José, que está en Medellín, a Farid, que está en Cali también, para que toquemos este tema relacionado no solamente con el árbitro y lo que viene pasando, también con el tema de la conducción de algunos partidos, de estos escandalillos que se van presentando, sino también con el medirnos a Brasil, de lo que va a significar enfrentarnos con Brasil cuando el objetivo muy claro es ser primero del grupo para evitar a la selección uruguaya. Profe Juan José, buenas noches, qué gusto saludarlo. Creo que me alcanzó a escuchar que le dije que lo había extrañado, ¿no? Claro que sí, doña Lili, buenas noches con tertulios, Carlos, Farid. Bueno, el arbitraje está muy regular. Yo inclusive viendo la Euro uno se da cuenta de algunas otras cosas. Carlos, que es muy atento a todo eso, seguramente se habrá dado cuenta de tantos detalles también que hay en la Euro. El tema con Colombia, metiéndose uno en el fútbol, se da uno cuenta que Colombia se enfrenta a un equipo que tiene excelentes individualidades como Brasil. El tema es que Colombia es muy bueno como equipo, y como equipo va a tener una prueba fortísima. Y como equipo, eso de ser corto para poder aplicar los doblajes, las asistencias para cerrar los espacios, va a ser muy importante frente a Brasil. Aquí Colombia va a medir algo que tiene claro y que lo ha hecho muy bien. Colombia es muy fuerte mentalmente. Me parece que la coge en un momento fortísimo de la cabeza. Colombia no se sale de la ropa y eso lo ha demostrado. Entonces Colombia es un equipo confiable frente a Brasil. Brasil tiene mucha capacidad individual, tiene muy buena técnica. Yo creo que tiene más técnica que talento, pero tiene algunas flaquezas en defensa, tiene alguna fragilidad en defensa que Colombia puede aprovechar. De todas formas, es un partido parejo, me parece a mí, es un partido bueno para disfrutarlo y para realmente medir la capacidad de nuestra selección. Farid, hola, buenas noches. Es Colombia un equipo que cada vez va tomando más forma, más allá del invicto, de las 21 fechas, de las 10 fechas ya en forma consecutiva donde ha ganado el profe Lorenzo al frente del equipo, partidos amistosos, comienzo Copa América. Y es Brasil de una u otra manera un equipo en formación. Lo decía el profe Juan José, con muchas dudas en defensa, con un mediocampo muy Liga Premier, con una delantera muy Real Madrid, pero que aún está en proceso de evolución y de dar buenos resultados. Hola, Farid. Hola, Lili, buenas noches. Un abrazo a los contertulios y a toda la familia de Planeta Fútbol, que por nuestro canal tradicional y por el canal Más también nos están viendo. A ver, a uno le da una tranquilidad. Carlos Antonio tocó un tema que no es de ahora. Para mí el arbitraje suramericano hace mucho tiempo deja mucho que desear, especialmente cuando uno tiene la odiosa
posibilidad de comparar partidos de día en Europa, partidos por la noche en Sudamérica, definitivamente hay un bache de capacidad de interpretación, de conocimiento del reglamento, que a veces uno no se explica cómo hay árbitros en la élite. Pero a la vez, siguiendo por la línea que dijo el profe Juan, nuestra selección en este momento goza de un tan buen estado de salud que a uno le da cierta tranquilidad, que para que a Colombia lo puedan perjudicar no va a ser tan fácil. Creo que habíamos sido más vulnerables en otra época, en otro tiempo, mucho más quizá muchos más asequibles para cualquier tipo de errores arbitrales. Hoy en día hasta a los árbitros les va a costar contra Colombia, así que en ese aspecto confío plenamente que Valenzuela vaya a ser un arbitraje honesto, un arbitraje correcto, un arbitraje sin ningún tipo de inclinaciones, y sobre todo que reine, que sea un gran partido y un gran examen para nosotros, que es lo más importante. Después Brasil, y al final del día va a ser problema de Brasil, ellos verán si antes o después de la Copa América se vuelven un equipo, los partidos y ellos mismos a través de su propio talento y de su propia capacidad van a demostrarlo. Nosotros nos tenemos que preocupar por nosotros mismos, de seguir creciendo, de seguir fortaleciéndonos, de seguir por esta línea madura, humilde, generosa, consciente, enfocada en la que estamos, y con la ayuda de Dios, el sueño de todos es que nos espere al final poder jugar el último partido con el que nos toque. Es lo que todos estamos esperando, definitivamente. Señores, los quiero invitar a que nos vayamos ya de una vez a hablar en materia de los protagonistas de este juego de nuestra selección Colombia. Señor. Perdón, Lili. Adelante, señor. Perdón, no, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que a veces cuando uno mezcla los temas, en ningún momento cuando hice mención al arbitraje de Valenzuela y al arbitraje en general, por ejemplo, estuve en el estadio viendo Argentina-Perú, el arbitraje mexicano fue lamentable. Ayer vimos la pena máxima que pitaron a favor de México, que si no es porque Truco en el VAR dice tocó la pelota, México cobra esa pena máxima en el último momento, en la última jugada, y le gana un partido que enfrentó a Ecuador y con el que clasificó a Ecuador. Claro, entonces, a ver, yo también creo que Colombia está jugando muy bien, es decir, sí, pero eso es una cosa. La cosa del arbitraje es un tema que hay que tocar, porque a mí no me pueden decir que un equipo de fútbol es absolutamente invulnerable y está blindado ante los malos arbitrajes. Es muy sencillo, nosotros lo sufrimos. El partido que jugamos contra Brasil en Copa América pasada, cuando salió Argentina campeón, ese partido nosotros, como el de Argentina, lo jugamos a un nivel altísimo. O sea, que no vamos a decir que es que ahora es cuando recién podemos mirar cara a cara a Brasil o Argentina. No, en esa Copa América con Reinaldo Rueda miramos cara a cara a Brasil y Argentina, y jugamos por el tercer lugar porque lo determinó un árbitro argentino que extrañamente lo ponen en un partido Brasil-Colombia cuando se suponía, por la manera como estaba armado el cuadro, que la final la iban a jugar Brasil-Argentina y que esa iba a ser la gran final taquillera en el Maracaná y tal y Pascual, que todos sabemos cómo se manejan estas cosas. O sea, nosotros a esta altura no nos podemos dar por bien servidos con el solo hecho de decir, no, es que tenemos un equipo que ni siquiera los árbitros podrán derrotar. No, va a llegar el día en que un árbitro nos va a derrotar, como nos derrotó en ese partido contra Brasil. Porque a raíz de la famosa jugada aquella,
¿no? En donde deja seguir después de que la pelota lo golpeó a él, esa pelota terminó en un gol de Casemiro y esa jugada fue incidente y definitiva en ese juego. Y nosotros perdimos ese partido cuando no tendríamos por qué haberlo perdido. Y hasta ese momento de la jugada, si mal no recuerdo y suelo tener buena memoria, Colombia manejaba el juego. Por lo tanto, yo no despreciaría bajo ningún punto de vista, por lo menos hacer una observación independiente del juego, independiente de si Colombia es superior o no. Todos sabemos que está jugando muy bien. No, pero es un tema que hay que mirar porque está pasando, ha pasado y pasará en el concierto continental. Y más con ese nivel arbitral que estamos observando. Si Roldán, que es una de las grandes estrellas del continente, termina como terminó, sin expulsar a un jugador que agrede al otro sin pelota y echa a un hombre que ni siquiera toca al rival, entonces, ¿en manos de quién estamos? Hay que pararle bolas a eso porque, en definitiva, en cualquier momento va a suceder. Entonces es mejor sin... ni más faltaba, sin abrir paraguas ni nada, sino simplemente decir, mire, hay que tener cuidado porque estos temas los manejan. Y los manejan, y los manejan. Usted, Farid, jugó al fútbol y sabe que los manejan. Y usted, profesor, dirigió equipos de fútbol y sabe que a uno lo va manejando. Y no necesariamente pitándole un penal o echándole un jugador. Empiezas a pitar en la mitad del campo, a no darle continuidad a un juego, etcétera, etcétera. Hay mil maneras de perjudicar a un equipo. Entonces, yo no conozco ninguno en el mundo que esté blindado por capacidad de los malos arbitrajes. Esa noche en el Mané Garrincha, además de ese error de Pitana, me acuerdo que nos ilusionó mucho el partido que juega Luis Díaz, que además le marca un golazo a Brasil. Luis Díaz, que siempre que puede le marca a Brasil, en esta eliminatoria ya le marcó dos. Una jugada espectacular. No nos íbamos a sustraer a esa realidad porque además Jesús Valenzuela, Carlos, es un hombre que pita mucho. Ese tema lo teníamos que tocar. Definitivamente usted se adelantó ahí un poquito a la continuidad, pero bueno, ahí lo vamos conversando y queda sentada su voz de protesta o esa mención que hace sobre el tema de Valenzuela, que si realmente lo vemos, pues, y esto es un tema que pasa a un segundo plano, pues los resultados cuando Valenzuela ha sido el técnico de la selección no nos ha ido tan bien. Farid, quería decir algo, Farid. Sí, no, y es válido, tenemos que estar con las antenitas prendidas. Los ojos abiertos. Y no solamente nosotros, Ramón, todo el mundo tiene que estar en puntita de pie, pero yo sí creo, y en esto no coincido con Carlos Antonio, esta selección sí estaba mucho mejor que la selección de Rueda en la, sí, claro, la Copa América anterior. Aparte, en ese partido, desafortunadamente, el profe Reinaldo Rueda... y en eso coincido con Carlos Antonio, en 70 minutos brillantes que estábamos jugando contra Brasil, que lo teníamos sometido, y el profe Reinaldo Rueda, que después nos termina dando la razón en la eliminatoria, en un actuar desconocido a los que lo conocemos, valga la redundancia, terminó echando el equipo para atrás, y en la eliminatoria nos demostró que terminó siendo un técnico que totalmente ajeno a lo que ya... nosotros o en el concepto en que lo teníamos, pero es válido y tenemos que estar todos atentos y en punta de pie porque hay algo que es muy 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 latente y muy real, y es que, como dice Carlos Antonio, el nivel del arbitraje suramericano, no sé por qué llega Roldán de ser figurón, pita muy bien y mire, a Roldán también le ha pasado en el mundial, entonces hay algo que la alta competencia y la presión los pone a actuar de una manera que no es típica de ellos. Ahora, Carlos, profe Juan, Lili, ¿a quién se le ocurre en la Conmebol poner a pitar a un guatemalteco un partido de un equipo centroamericano? Eso no tiene sentido, eso no, o sea, hay demasiadas cosas que encima que el nivel no es bueno, ellos tampoco se ayudan, entonces hay que estar atentos. Es discreto el nivel del arbitraje y me hacía recordar, Farid, de lo que pasa en ese partido Colombia-Brasil, donde los cambios que esperábamos fueran, porque había ahí mucha confusión en el banco de Colombia, los que de pronto le hubiesen traído un mejor fútbol a Colombia se quedaron en el congelador, como pasaron en muchos de esos partidos en esa Copa América en Brasil. ¿Les parece, señores, si nos venimos ya a esta... Y así todos fuimos terceros, ¿qué le parece? Exactamente.
Si hablamos ya de esta realidad, de lo que viene, que es enfrentar a Brasil mañana, de lo que hemos visto hasta ahora, del posicionamiento de Colombia, y vamos en detalle, el posicionamiento de Colombia y el posicionamiento de la selección brasileña también en el duelo o en esos dos duelos frente a la selección paraguaya. Para comenzar, Carlos. Vea, lo primero es que no creo, le he visto los partidos, todos, a Brasil, los dos que ha jugado. No creo que Brasil haya despertado. Para mí Brasil no ha despertado. Brasil lo único que ha hecho es, en el último juego, acertar en la definición. Porque contra Costa Rica no acertó. Contra Paraguay acertó. Pero tuvo que pagar un precio muy alto. Y ese precio es que lo atacaran y que la figura de Brasil terminara siendo su arquero Alisson. Y quiero que miremos unas cositas, ¿no? Muy interesantes, comparativamente con Colombia. Porque es que a Colombia le pasó lo mismo contra Paraguay, que Colombia evidentemente acertó anotando goles, atacando, haciendo el fútbol que hasta ahora tanto hemos ponderado, pero Paraguay le llegó. Paraguay le llegó en una cantidad no igual a la que generó frente a Brasil, pero le llegó. Entonces, haciendo un parangón, Brasil y Colombia tienen algunas cosas que las asemejan, pero hay una muy grande, muy, muy grande, que las separa y las diferencia. Y es que Colombia, y lo había anticipado el profesor Juan José, es un colectivo ya, tiene una idea de juego, la ha desarrollado, ¿cierto?, con notas altas, tiene... Claro, problemas como todos los equipos, pero ya ha desarrollado una idea. Brasil esa idea no la ha desarrollado. Y muchas de las individualidades, porque las tiene, en el álbum de Panini están, pero en la cancha algunas todavía no operan. Las razones, físicamente hay un desgaste en Vinicius, que mejoró en el último partido, y en Rodrigo, que son la razón de ser del ataque de este equipo. Y tiene un montón de jugadores que no han todavía hecho sociedad, no han trabajado colectivamente, no han funcionado operativamente sin el balón. Yo quiero mostrarles unos gráficos aquí muy rápido porque quise comparar primero el parado en los partidos frente al mismo rival de Colombia y Brasil, porque han jugado los compromisos hasta ahora con los dos equipos, con dos equipos iguales, Paraguay y Costa Rica. Entonces, si ponchamos la primera plantilla, vamos a encontrar Colombia-Brasil enfrentando a Paraguay. Ustedes ven en el caso de Colombia un círculo de color verde. Ahí, primero el posicionamiento de línea negra a línea negra. Eso se llama bloque medio. Es un equipo plegado. Colombia trabajó, ese es el promedio del parado del equipo a lo largo del tiempo jugado. Colombia se para ahí en zona 2 y miren cómo nuclea a todos los jugadores. ¿Qué es nuclearlos? Juntarlos. ¿Qué los junta? La pelota. Eso se llama fútbol funcional. No es fútbol posicional, sino funcional. Y los dos con la flecha son los dos jugadores que ensanchan el equipo, los dos laterales, que son en algunos casos asimétricos, pero también pueden ser temporalmente simétricos. Entonces, ese es el caso de Colombia. Miren Brasil. Brasil tiene un posicionamiento mucho más estirado, mucho más largo. Hay mucho espacio entre los jugadores. Tiene sus cuatro del fondo, sus tres del medio que están muy cercanos, dejando vacíos por fuera, y los tres de arriba casi que disociados. Uno por un lado, el otro por el otro y el otro en la mitad. Hay una gran distancia, una separación enorme entre los jugadores. Esos espacios son indefendibles cuando el adversario los ataca. En el caso de Colombia son defendibles porque hay un apoyo, un respaldo, una cercanía. Es muy difícil trabajar sin la pelota por esas zonas. Y Colombia puede trabajar porque no hay necesidad de asociaciones con riesgo. Son asociaciones sin riesgo porque los jugadores están muy cercanos. Entonces, vamos a mirar arriba. Ustedes ven un numerito arriba. Entonces, vamos a hablar de amplitud.
Brasil 41 metros de amplitud, Colombia 42 metros. O sea que se parecen en cuanto a la amplitud porque enfrentaban al mismo rival que no necesitaban ensanchar. Van a ver ustedes ahora todo lo contrario contra Costa Rica. Y viene lo más importante. Colombia es un equipo apretadito, en 30 metros juega contra Paraguay, un equipo en el que no hay mucho espacio entre línea y línea, ya lo expliqué, de la cara del más adelantado que es Lucho Díaz, el 7, y la espalda del 23, solamente hay 30 metros, únicamente, que ese es el conteo que se hace. En el caso de Brasil, es diferente. Brasil es un equipo mucho más largo y supera, ¿no?, los 45, 46 y en algunos casos hasta los 50 metros. Ese es Colombia-Brasil. Pasemos a la siguiente, Colombia-Brasil contra Costa Rica. Ese es contra Paraguay. Ahora vamos a mirarlos contra Costa Rica. Colombia mantiene solamente se amplía en 10 metros. La razón, que el equipo costarricense se mete en su campo. Entonces Colombia se adelanta un poquito. Si ustedes miran, solamente hay 4 jugadores con permanencia pasando la línea del balón hacia atrás, ¿no? Y de pronto uno solo adelante de la línea de 4, que es Lerma. El resto de jugadores están metidos en el campo contrario. Vuelve a darse la línea por fuera. Están mucho más separados porque el contrario está más metido en el fondo y por lo tanto hay que ir separando en algunos casos la presencia de los jugadores para ir ganando. En un lado, seguridad defensiva para impedir contraataque y de ahí en adelante poder encontrar espacios y resquicios para atacar. En el caso de Brasil se da exactamente lo mismo. Aquí viene la amplitud. Arriba, ustedes ven que Brasil trabaja contra Costa Rica sobre 46 metros y Colombia sobre 51. Colombia es mucho más ancho que lo que se necesita como contra Costa Rica. En síntesis, en los partidos jugados por lado y lado, Colombia juega más apretado, Colombia va más junto, sin la pelota y con la pelota, da menos espacio, sin el balón defiende mejor y con la pelota juega funcionalmente detrás de ella y abre a los laterales. Brasil juega, aquí ustedes lo pueden ver otra vez, muy espaciado, muy separado y ya las líneas verdes en un caso y negras en el otro indican el posicionamiento en el campo frente a un equipo de bloque bajo. Y viene lo último, para que ustedes tengan una idea ya en números. Y aquí se ratifica lo que les acabo de decir en el caso de Colombia, Brasil, en remates y en posesión de pelota. Empecemos por la posesión del balón. Colombia-Brasil van a encontrar sobre la columna izquierda los partidos de Colombia y sobre la columna derecha los partidos de la selección brasileña. Estoy esperando que me cambien el cuadro. Vemos. Cuando me cambien el ahí cuadro, están. Pues obviamente que lo voy a poder explicar. Ahí correcto, están. Aquí está. Muchas gracias. Colombia, posesión de pelota. En ambos casos, Colombia fue el manejador del balón. 60-40 en el juego contra Costa Rica y en el juego contra Paraguay, 67-33. ¿No? Y miren los minutos que Colombia jugó, casi siempre juega lo mismo, entre 28 y 30 minutos. Los rivales tienen menos la pelota y en ambos casos jugaron 15, 14 y fracción el equipo de Paraguay y 18-21. Eso sí es un caso excepcional, que contra Colombia el equipo de Costa Rica jugó mucho más tiempo. En el caso de Brasil, que ustedes lo ven al otro costado, Brasil también, posesión de pelota 75-25 y 55-45. Como Colombia, equipos que tienen el balón y superan al adversario en posesión. Y en tiempo de juego llegó a tener 40 minutos la pelota de un lado y 26 del otro. O sea que en ese sentido tienen el mismo porcentaje, pero en mucho más tiempo el que tiene Brasil sumando los dos partidos. Y el último cuadro, este es el interesante, este es el que quiero que detallen, es los remates. Los remates, que es las acciones de juego, ¿no? Esos círculos que ustedes ven ahí, en el caso de Colombia es un círculo de color azul y en el caso del rival un círculo de color negro. Comparen en el primero, que es Colombia-Paraguay, y el del frente, que es Brasil-Paraguay.
Paraguay. En Brasil, Paraguay le llegan 13 veces a Brasil, 6 remates por 17-6 de Brasil. Colombia recibió lo mismo que hizo. Recibió 11 ataques totales y 3 a puerta. O sea que Colombia recibió los mismos ataques que le propinó al rival. Brasil un poquito más, pero la síntesis, la explicación de ambos casos es que contra Paraguay, los dos equipos recibieron muchos ataques de Paraguay. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Colombia en ambos casos y Brasil en ambos casos definió, pero no fue lo suficientemente seguro y sólido para evitar que el adversario llegara. Ellos no definen, Colombia y Brasil sí definen. O sea que hay una cantidad parecida en ataques de lado y lado, solo que la diferencia está en la definición. Y por último, está abajo contra Costa Rica. Costa Rica no nos llega a nosotros sino 5 veces sin ningún remate, lógico. Y del otro lado llega 2 veces y solamente, no, y ningún remate. Brasil le llega 16 veces, nosotros le llegamos 12 veces. Entonces fíjense que esos números son muy parecidos, hablan de dos equipos que atacan pero los atacan, y que cuando atacan definen, y que los rivales cuando los atacan no definen. En el caso de Paraguay, porque el caso de Costa Rica, ni atacó a uno ni atacó al otro. Esa es el parangón entre los dos equipos que se enfrentan mañana frente a rivales semejantes. Entonces, para concluir, aquí hay un tema colectivo de Colombia que es mucho mejor en la funcionalidad, en el parado, en la manera como se comporta con pelota y sin pelota. Y del otro lado, un equipo lleno de individualidades, correcto, que todavía no están en su nivel. Entonces, a mí, si usted me pregunta, este es un Brasil que sigue igual, igualito. La única diferencia es que ahora pudo marcar goles, pero casi se los marcan, ¿no? Claro. Y no ha despertado. Para mí sigue siendo el mismo equipo del último tiempo. Antes de ir a la pausa, me confirma la producción si alcanzamos también a tener algún concepto del profe Juan José. Profe Juan, y seguimos con Farid, claro. Nos vamos a la pausa porque el tiempo aquí en Planeta Fútbol rueda a millón. Profe Juan. Mire, toda esta data aclara y confirma o no confirma lo que dan los partidos, que son sensaciones. Pero hay uno que a mí me llama la atención y que siempre le hemos hablado cuando jugamos contra Brasil, y es la posesión. Son dos equipos que le apuntan mucho a la posesión, que tratan de no desperdiciar la pelota si no hay espacio al frente. Si no, se ataca, si no, se trata de sostenerla. Y contra Brasil va a ser importante eso. Me parece a mí el tema de la posesión. Aquí, utilizar bien el balón, utilizar bien el útil va a ser fundamental. Es decir, no exagerar en algunos ítems que es importante que los jugadores tengan en cuenta frente a Brasil, porque entregarle a Brasil la pelota seguramente nos va a poner a correr mucho detrás del balón, y ellos sufrirán si nosotros hacemos un buen uso. Si, como dice Carlos, como yo también lo he visto, como dicen las estadísticas, Brasil es un equipo atacable, obviamente la posesión va a ser relativa en Colombia, y muchas veces si no hay espacio pues habrá que hacer travesías, pero si hay espacio, Colombia no se puede negar ese contragolpe o ese juego directo. Pero en la posesión, en el manejo de la pelota, hay que tener mucho criterio y una buena lectura y ejecución de las circunstancias que se van a presentar, porque Brasil también nos va a manejar la pelota. Farid. Sí, no mucho más por agregar. Tenemos que tener mucha inteligencia para entender el juego. En nosotros ser folclóricos o relajados significaría darle esa vida o darle esa gasolina o esa confianza que Brasil en este momento no tiene y necesita adquirirla rápido. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dársela? Al contrario, no, el fútbol nuestro tiene que seguir generándole a Brasil la confusión y el no encontrar los caminos que hoy en día no tiene. Para poder nosotros no solamente tener el control del partido, pero para poder seguir buscando o encontrar una ventaja que en este momento nosotros sí la tenemos,
que es a través de la formación del equipo, del tiempo, de todas las asociaciones, de todos los automatismos, de absolutamente todo lo que hoy colectivamente sí tenemos y ellos no. Quiero decir esto antes de irnos a la pausa y tomé nota para que no se me escapara, porque Colombia es un equipo que tiene gol, porque Colombia es peligrosa con la pelota quieta, porque el volumen ofensivo de Colombia hoy es diferente, porque Colombia va bien arriba y ¿saben qué? Sobre todo porque Colombia juega sin complejos. Pausa y venimos. Señores, les quiero plantear este tema relacionado con el 10 de nuestra selección, nuestro capitán James Rodríguez. Y me viene, y se lo sugería a la producción, porque en James en los últimos años, más allá de la inestabilidad u otro tipo de cosas, se ha hablado de un tema muy recurrente y es un problema físico, médico, que tiene que ver con el tema del sóleo, que es como ese enemigo silencioso que ha tenido James en los últimos meses. Quería mostrarles este gráfico y es la actuación que ha tenido, los minutos que ha tenido James en los juegos amistosos previos a Copa América. Estamos hablando básicamente como del último mes, un mes 30, 31, 32 días de Selección Colombia. Miren los últimos partidos de James Rodríguez, los minutos que ha actuado. Empezando con el juego frente a Estados Unidos, ya en medio de la antesala del inicio de Copa América, jugó 70 minutos. Ante Bolivia jugó 83 minutos, frente a Paraguay estuvo prácticamente los 90 minutos y frente a Costa Rica actuó 71 minutos y cuando llega la modificación, casi que el mismo James le pedía al técnico que lo dejara seguir. Pero siento pareciera que ese tema va siendo un tema superado para James Rodríguez, que el estar concentrado, el sentirse cómodo, el sentirse bien, sus buenas actuaciones, sus tres asistencias en lo que va de Copa América, lo tienen también pensando en otra cosa y esta es la realidad, el James de hoy, el James determinante para la selección, Carlos. Pues yo eso no lo sé, yo más bien creo que es que como ha jugado tan poquito en esta temporada, pues no tiene desgastes. Él no, pero tiene, viene con no mucha mismo, frecuencia ahora. No, pero frecuencia ahora. O sea, él por trae eso, ahora. A lo largo del semestre, pero no entiendo, Lili, no entiendo. Porque antes James jugaba 3-4 partidos y recaía en este problema del sóleo, por eso le digo, y por sí. Eso la referencia que sí. Hacemos de lo que ha jugado en el último mes, donde ha tenido continuidad, ha tenido partidos, en unos ha jugado más 70, 90, sí, 89 minutos es que, y se le correcto, ve bien, cuando el sóleo era mismo. Como su enemigo silencioso. No, pero es lo mismo. Uh-huh. Ah, no, y no descarte que le vuelva a suceder. Toque madera. De pronto más adelante. Lo que pasa es que. No, correcto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cosa puntual. Y eso sí. lo sabe Farid, que ha jugado. Aquí hay una realidad y es que él no ha tenido desgaste. No es lo mismo la temporada de Lucho, por ejemplo, que tiene sí, partidos, que ha jugado todo. Viajes, uh-huh. golpes, etcétera. Estoy seguro que James ha hecho trabajos diferenciales por varias razones. La primera, porque no estaba siendo considerado. La segunda, porque estuvo lesionado dos veces en Sao Paulo. Sí. Dos. Otra cosa es que ya no hay la publicidad que se da cuando él juega en otro equipo o cuando juega en la selección y se lastima. No, a él hay que llevarlo con guante de seda. Y eso lo saben ahí adentro y hay que regularlo. Por ejemplo, ese partido de 90 minutos, un partido que estaba liquidado, ese partido debió haberse abreviado para él. Para él, para Ríos, para varios jugadores, ese partido debió abreviarse. El famoso juego de amistoso contra Estados Unidos debe haber jugado un tiempo nada más. O sea, hay que administrar cargas en este tipo de jugadores. Hay que administrarlas. Lo que pasa es que uno va viendo que tiene 3-4 partidos y no le pasa nada, pero todos sabemos que hay un bicho, como usted lo cita, silencioso y peligroso, que en cualquier momento da el salto. Así que, profe, pues bueno, sería muy importante conocer su concepto del James que hemos visto hoy sí. con el número de minutos jugado a la fecha. En algo que dice Carlos que es muy cierto, y es que, por ejemplo, en el juego frente a Paraguay, minuto 70, James estaba liquidado, pero se mantuvo casi hasta el final del compromiso. Lili, por ahí decía alguien que la mente puede con todo. Uh-huh. Yo en eso me gusta. Yo en eso me voy a apoyar más en Farid. Farid lo
Farid lo conoce de cerca. Yo creo que esto es un reflejo también del cuidado que él está teniendo. No sé si el sóleo tenga que ver, yo creo que sí, como dice Carlos, con un acumulado de partidos y de cargas, ¿cierto? Pero yo lo que veo en la cancha es que este jugador se está cuidando afuera de la cancha y está haciendo su trabajo personalizado y está poniéndole atención a todo ese tema de mantenimiento. Pero yo creo que Farid lo conoció de cerquita y nos puede aclarar más la situación, mi estimada Lili. Pero cuando la mente está bien, yo creo que el cuerpo va a responder, así haya tenido problemas, porque de alguna forma el cuerpo somatiza lo que la mente está maquinando. A mí me encanta su teoría, Farid. Y estoy totalmente de acuerdo. Mire, yo creo que es una mezcla de todo. El tema de la lesión, Lili, es un tema que independiente de que tenga poca continuidad, mucha continuidad, las lesiones pueden llegar. Y las lesiones pueden llegar, ¿por qué? Por falta de cuidado, por falta de preparación o por exceso de competencia, como lo dice Carlos Antonio. A veces son lesiones que son quizá, o sea, pudieron haber prevenido, y hay otras que llegan en momentos donde no avisan. Son unos temas a veces que no hay la capacidad de o hay lesiones que no hay capacidad de prevenirlas. Yo creo que la madurez en la que se encuentra, el estado de gracia en la que se encuentra James en este instante, le ha enseñado también a tener cuidado con este tipo de cosas. Su estado emocional influye, estoy de acuerdo con el profe Peláez, claro que sí. La cantidad de partidos que ha jugado este año o no tener una sobrecarga, claro que influye, porque está mucho más fresco, eso es indudable. Pero ahí es donde yo digo que hay que darle un valor al James actual. Y es cuando los jugadores no son utilizados mucho en su club, uno tiene la tendencia a dejarse estar. Quizá ese es el error que algún momento en el pasado le pudo haber ocurrido, y él ya, como está aprendiendo y él está más maduro y él está recogiendo absolutamente todo lo positivo y lo negativo que le ha pasado en el pasado, ha tomado atención o ha tomado en cuenta esta circunstancia. Y a partir de ahí, como siempre decimos, y el profe lo sabe porque fue entrenador, cuando uno es suplente uno tiene que trabajar dos y tres veces más duro del titular para estar no solamente preparado, pero porque como no tiene la exigencia, hay que estar dándole y dándole y dándole y dándole. Entonces yo creo que es una recopilación de todas estas circunstancias, donde afortunadamente tenemos a un James metido, sano, maduro, generoso, consciente, y eso obviamente nos alegra enormemente. Pero creo que es un poquito de cada cosa, que afortunadamente lo tenemos sano y esa es la explicación. Porque es que me ha pasado que me escriben los médicos amigos y me dicen, no, es que por ahí no es la cosa, entonces prefiero no, simplemente lo que dije, creo que él está, aparte de todo lo que se ha manifestado desde el punto de vista emocional y madurez y tal, él está tranquilo y descansado en una temporada que ha sido muy muelle para él desde el punto de vista físico y competitivo, no desde el punto de vista mental, porque al contrario, ha tenido muchísimas presiones a raíz, bueno, siempre las ha tenido a raíz de las situaciones que a él se le presentan a menudo en los equipos en los que juega. Entonces, ya, el tema físico es una cosa, el tema mental es otro. Yo sé que todas esas cosas van conectados por hilos invisibles, pero prefiero en el asunto médico no hacer ningún tipo de referencia más. Pero nos gusta el James como lo vemos hoy, jugar, actuar e incluso declarar. Vamos a la pausa, señores, venimos enseguida. Regresamos, señores, en Planeta Fútbol en esta parte final de nuestro programa de hoy, en la antesala del duelo frente a Brasil, para hablar un poco de lo que podría ser el once titular de Colombia. Nuestra producción nos plantea el mismo equipo que enfrentó al combinado de Costa Rica. Solamente les quiero dar este dato para que no se nos olvide, y es que están con tarjeta amarilla Lerma, Ríos y John Córdoba.
Carlos. Sí, y me imagino que ahora el tema es si vuelve Borré o si va a Córdoba. Miren, mi opinión al respecto, para que no se explore más, es una sola, y la di antes de todo esto. Y es que son dos maneras de jugar diferentes para dos estilos distintos, para rivales diferentes. Entonces, con Córdoba se puede jugar de una manera, con Borré se juega de otra. Ahora, que Córdoba en este momento tiene la gracia anotadora que no tiene Borré, sí, es absolutamente cierto. Que en ambos casos yo lo tenía muy referenciado como nueve claro en tres carriles centrales y no jugando con lateralidad a Córdoba. Sin embargo, en el partido pasado lo hizo por fuera, o sea que es un agregado a sus condiciones. Pero hay sí unas diferencias en cuanto a funcionamiento con uno y con otro. O sea que yo no me atrevería a decir que el ¿Qué podría poner el técnico de acuerdo a lo que esté pensando? Porque sí, una cosa es jugar contra Paraguay, otra cosa es jugar contra Costa Rica y otra muy distinta jugar contra Brasil, esté bien, regular o mal. Son tres cosas distintas y uno puede desarrollar una idea de juego, la misma de tres maneras diferentes dependiendo de esos tres rivales. Y para cada uno, uno tiene un jugador o dos jugadores que te van a marcar la característica diferencial con la que puedes sacar ventaja. Entonces, para mí en ese tema no hay polémica. Es dependiendo de lo que el técnico quiera. Para unos partidos debe ir uno y para otros partidos debe ir otro. No sé qué pueda tener en la cabeza Lorenzo en este momento, en ese sentido. Se lo quiero preguntar a nuestro técnico, a nuestro entrenador, al profe Juan José. ¿Qué tanto pesa en el entrenador que tres de sus posibles hombres titulares, en este caso Lerma, Ríos y Córdoba, estén con tarjeta amarilla pensando ya en la ronda de cuartos de final? Pero es que el partido de mañana es fundamental de cara al primer lugar del grupo. Así se piensa, Lili. O sea, siendo un partido importante, pues se juega con el mejor equipo. Y yo creo que Colombia debe repetir la nómina. En diferente orden, como apareció ahí en la imagen, porque Davinson Sánchez debe ir atrás de Daniel Muñoz, porque va a ser muy importante el apoyo, que Davinson esté cerquita a Daniel Muñoz y que el volante, en este caso Ríos, esté también cerquita. Ríos juega en Brasil, Arias juega en Brasil, James jugó en Brasil. Eso es bueno para entender un poquito La malicia o el juego del brasilero. Seguramente va a meter a Arias por izquierda, va a armar otra vez el 3 con Ríos por derecha y Arias por izquierda y va a jugar con el espacio vacío por allá por la zona izquierda para aprovechar a Daniel Muñoz. Pero este es un partido exigente que nos exige que esas pequeñas sociedades defensivas y ofensivas estén bien aceitaditas, porque ellos tienen buenos jugadores y por eso las ayudas son tan necesarias. Esos doblajes, esos respaldos, esas coberturas, todos esos viejos conceptos que hoy son mucho más importantes frente a un equipo que con espacio y sin espacio es muy bueno. Por eso hay que hacerlo todo en grupo, hay que hacerlo todo en gallada. Y así la posesión, si no se puede avanzar, la posesión también va a ser muy importante y esas ayudas con la pelota también van a ser necesarias. Farid. Yo antes de dar mi respuesta, si se puede muy rápido, porque sé que estamos cortos de tiempo, le voy a pedir ayuda a Carlos Antonio. Carlos, ¿cuándo se borran las amarillas? ¿Cuándo se pasa ya a la semifinal o en solo cuartos a la final? En cuartos. En cuartos. O sea, después de cuartos, después de si, cuartos. Si alerma, un ejemplo, si alerma mañana no, le sacan ver, amarilla. No. Ya no. No, si alerma le sacan amarilla mañana, antes de cuartos, no puede jugar el partido en cuartos. De cuartos. No. Y a partir de cuartos ya se borra. No juega. Pero en cuartos. Si no le sacan la amarilla o no juega, ya entra limpio a cuartos. Sí. Yo no sé por qué hay torneos en los que solamente cuenta final. No. ¿Entran limpios a cuartos? No. Bueno, correcto, pero hay torneos... No, eso no lo voy a discutir porque no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que hay torneos en los que solamente limpian final.
nada más, limpian final nada más. O sea, a nadie le quitan una final por dos amarillas, ¿me comprende? Hay torneos, no estoy diciendo que este lo sea. Sí. Lili dice que en cuartos, perfecto. O sea, que si sobrevive mañana, en cuartos, perfecto. Entonces, en cuartos, pero ¿antes de cuartos o después de cuartos? Entraría limpio ya a cuartos de final. Okay. Entra limpio a cuartos de final. Si caso, no le sacan amarilla. Si no le sacan amarilla. Sería maravilloso. Sí. Farid. Si ese es el caso, yo el único que reservaría es a Lerma, porque es al único que yo no también tenemos cómo reemplazarlo. Cierto, solo después hay un Lerma. A Richard Ríos, a Córdoba, todos tenemos cómo reemplazarlo. Pero a Lerma en este momento, afortunado o desafortunadamente, somos Lerma dependientes, no hay cómo reemplazarlo. Eso es verdad. La verdad es que no creí, Lili, que en este programa nos pusiéramos de acuerdo en algo. Bueno, porque hemos estado en desacuerdo en todo, existen, gracias a Dios. O en mucho. Y nos pusimos. Dios es muy grande. Lo único que les digo es que no se puede dejar, como dice el profe, un vacío en la zona de Vinicius. No. Ojo a eso. Vacío por ahí, no. No. Vacío por ahí, no. Porque hemos jugado vacío por ahí solamente con Muñoz, así, ¿no? Así. Y yo no sé si eso sea muy interesante, el solo por ahí con Vinicius en esa zona. Es simplemente una observación así a ojo de buen cubero. Y tengan en cuenta que para Vinicius la selección es una asignatura pendiente porque no ha brillado con Selección Brasil. Señores, nos reencontramos mañana una vez termine el juego de nuestra selección nacional, ¿les parece? Aquí en Planeta Fútbol. Claro. Muy bien, la cita es mañana. Después. Claro, si Dios quiere. Chao, aleluya, señores. Aleluya. Hasta luego. Feliz noche para todos. Cuídense. Chao.